Mariño Rodríguez de Oliveira, Sí. técnico del Junior hace muchos años, Sí. utilizaba mucho la miel de abeja para recuperar calóricamente, porque la miel de abeja, además de ser un nutriente, también es un elemento altamente calórico. Calórico, claro. Y Mariño compraba ollas de miel de abeja. Yo no sé si Mendoza, que cómo estará alimentando o rehidratando o hidratando a los jugadores. Porque es que no sé, yo no veo en el cuerpo técnico de Mendoza realmente un cuerpo de científicos capaces de más o menos contrarrestar estos desgastes físicos que se presentan en jugadas tan rápidas. Pues es que a mí lo que me sigue pareciendo extraño es que el Nacional está jugando la Copa Libertadores, tiene 6 titulares prestados y viene aquí a Barranquilla y ¿por qué no hay que decirlo? Pudo también haber ganado el partido. Sí, jugó como local. Sí, ellos llegaron y pam, pam, pam. Pero jugando con un desparpajo, así es como se juega cuando sientes que el árbitro está de este lado. Bueno. Que tienes derecho a pegar, tienes derecho, bueno, a todo, y derecho a hacer penaltis y que no te los piten. Joder, ya con esa, mejor amarren a los jugadores y empiecen a fusilarlos. A mí me parece que es una exageración lo que están haciendo con... Y que Mendoza también debe... avisparse un poco más, manejar un poquito más el show, jugar a no jugar y tal, tirarse. Aun cuando si lo hace, votan a 3 jugadores. Por lo menos. No tiene escapatoria. James Sánchez es uno de los candidatos a votar. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y Narváez el otro. Imagínate tú. Ahora yo, alguien me dijo, ¿quieres apostar conmigo que el Nacional gana? El sábado, y adivino, le dije, me tienes que darme 2 goles, el gol del árbitro y el gol mío. Bueno, pero es que yo pienso que ya en Medellín no puedes presupuestar el gol del árbitro, porque es que hay un gol que te anulan y un gol que no te cobran. Bueno, y tienes 2 entonces. Sí, hay un gol que te lo van a anular, offside, y no fue offside. Sí. Y otro, un penalti que no te lo van a pitar, son 2 goles. Uno que no, que entra y no te lo valida, y uno que pudo haber sido sancionado con un penalti en el donde no te garantizo que lo hagan, pero lo más probable es que lo hagan. ¿Y si fueras Mendoza, cómo planificarías el partido? No, yo mandaría una carta y me rendiría. No, yo digo, señores de Nacional, mucho gusto y tal, quédense con los 3 puntos, señores y tal, vacaciones aquí en el Junior. ¿Quién fue el que hizo eso en una Copa Libertadores, en la definición de una Copa del... un equipo de Inglaterra, ¿no? El Manchester City, con Estudiantes de La Plata. El Manchester United, que dijo, no rendimos, no vamos allá. Aquí se formó un problema territorial, se acentuó el orgullo territorial cuando Edgar Perea participaba en la polémica. Claro. Había un odio que Edgar, de manera incalculada, sembró en el resto del interior del país contra nosotros. Sí. Por la fuente de Junior, tu papá, que es una vaina que luce ofensiva. En fin, y una serie, y el corito celestial, las mentadas de madre. Y la bailadita de Narváez, que son de ellos, no lo van a perdonar. Y no solamente al Nacional, a todos la gente del interior, los fanáticos de Millonarios, Bogotá, al gobierno, al presidente de la República, eso no les gustó. No les gustó. Y entonces aquí no la hicieron. Yo me acuerdo siempre del cuento de José Marenco, del umpire ese que cantó, le lanzaron, y el umpire dijo, strike. Y entonces el bateador le reclamó, oye, pero casi esa vaina me pasó por la cabeza, esa vaina es una bola. Y dice, y la próxima que viene también es strike porque el pitcher es hermano mío. Ese sistema de aquí de antidoping me parece que es como medio frágil. Nunca ha salido nadie positivo. Que antidoping y qué carajo. Pero nosotros todavía seguimos de giles pensando el, en que el amigo de Pepe sí salía positivo. Totalmente. ¿Cuál? Wilder Medina. Pero es que la marihuana no es una droga para aumentar el rendimiento. Es una droga recreativa. No. Sí, si hay una dilatación de todo el cableado cardiovascular, aumenta el rendimiento. Está comprobado la marihuana no está considerado una droga para mejorar el rendimiento. Mira, y además, te voy a decir, mejora tanto el rendimiento porque la droga te genera más confianza. Un tipo, ¿por qué
los asesinos regularmente deben estar drogados y utilizan regularmente la marihuana porque pierden el miedo. Por eso, recreativa. Pero por eso. No, siempre han estado, los asesinos siempre han estado drogados. Pero Wilder Molina. Yo pienso que ahora que la marihuana es medicinal, se le debiera decretar. Yo estoy partidario de que, porque lo están haciendo los bolivianos. Que les permiten el uso. Ellos mastican ahí en Bolivia porque es difícil, juegas allá y porque es difícil ganar, porque mastican la hoja de coca. ¿Por qué los indios esos suben lomas y lomas y no se cansan? Pero es que la cocaína, bueno, la cocaína también es recreativa. A ver, con razón tú vives. Dije, no, perdón. Que habla la voz de la experiencia. Te lo digo porque el sistema de detección de drogas en las grandes ligas establece eso. Los esteroides, anfetaminas y otro tipo de sustancias son la testosterona sintética, son drogas para mejorar el rendimiento. La marihuana es considerada una droga recreativa. Le implica una sanción, pero menor que si fuera esteroide. Pero fíjate lo que son las apreciaciones. Es, para los americanos la marihuana es recreativa. Pero sí, para nosotros no, porque nosotros tenemos unos miedos congénitos. Sí. A partir del momento en que tú pierdes el miedo, tu rendimiento sube. Aumenta. Porque tu confianza es completamente diferente. Es como si, por ejemplo, el Junior estuviera seguro de que el árbitro está con ellos. Te aseguro que no nos gana. Nuestro termostato llega hasta la mentada de madre. Sí. Oye, pero yo he oído decir, hasta a él, en contra de lo que dice José, yo he oído decir... Y por eso se dan las guerras. Claro. Pepe, que se dan las guerras cuando ya se agota la paciencia de la gente, entonces vienen las plomeras. Las plomeras. Claro. Oye, pero yo he oído nosotros decir... no somos gente de guerra. No. Por eso, porque no tenemos espíritu guerrero, amamos entrañablemente la vida. Y detrás del no cojas lucha, ahí no las entierras, perdón. Oye, Mabel, pero yo he oído decir que la marihuana es un vasodilatador. Claro. Si es un vasodilatador, es que aumenta el rendimiento. Mira, tan vasodilatador es que García Márquez se metía a sus tabacos, no digamos mentira, para escribir. Primero el cerebro se te... Toda la información que tienes en el cerebro fluye más. Claro. Y ahora hay gente que está utilizando la medicinal, que te dicen, no, estoy ahí con la medicinal a media hasta. Por eso era que están metiéndose su medicinal para poder sobrevivir. Se la toman antes de entrar al programa. Pepe, si tú te tomas un trago de whisky también te... Claro. Uno. Whisky, uno. O dos. Pero cuando ya pasas del tercero, el efecto es lo contrario. Ahora, si te metes tres tabacos, sí te jodiste. Ah, bueno. Porque entonces ahí sí. No, pero ¿ese era Wilder? Sí. Wilder Molina se clavaba uno y ya lo llamaba. Medina. No, aquí Don Roque, a mí me cuentan, fíjate tú lo que son las vainas. Don Roque, que jugaba aquí en el estadio municipal, él en el camerino se metía a su tabaco cuando era prohibido. Cuando era prohibido. Pero nada más le alcanzaba para el primer tiempo. Y ya parece que en el segundo tiempo le hacían pistola porque no le llevaban el tabaco. Entonces ahí se quedaba parado viéndole. No la deje para que veas que sí aumenta el rendimiento. No la deje es caer. Es cuestión de aumentar la confianza. ¿Ah? No la deje caer porque se escarcha. Usted sabe que a René Guita... No, y ahora con la vaina de la medicinal, esa gente va a ser, verás a ver tú que se va a armar. Aquí hay disque control al doping. Pero para los pendejos. Cuando les interesa joder a alguien, entonces sí te hacen el control al doping. Pero aquí viene más de un equipo trabajo, aquí en Barranquilla, sí, que pero... corren más que nosotros que vivimos en el calor. Sí, señor. Pero en el Junior nadie se atreve a fumarse un tabaco ni a meterse una pastilla de esa, porque en el Junior, aquí manejamos otras costumbres. Aquí sí es prohibido. Aquí, tú le dices a Mendoza, mira, aquí pasó. A mí me contó Erasmo Padilla, que vive en Miami, que él, cuando hacía camerino en el Junior, en el Romero, tenía sed y se ha tomado un agua de las que preparaba Baraca. Baraca, sí. Duró 3 días sin dormir. Sin dormir. Y Luján Manera. No, creo que no fue Baraca. Vino el Cali con Luján Manera y éramos así a camerino en el visitante. Y pidió un poco de agua de la que ellos tenían allí en una olla del Cali. 3 días con el ojo pelado. No. Y entonces aquí vienen, se traban y tal, y corren más que nosotros que vivimos aquí en el calor, y tú no sabes qué está pasando allá detrás de todo eso. Cuando se hace control del doping es porque alguien dijo, ojo, que están metiendo algo. Y te hacen el control del doping. Si les interesa, de alguna manera, perjudicarte. Si no les interesa, déjalo. En el caso de... Pero eso es lo que yo le decía ayer a un amigo, mira,
Grandes Ligas, ese sistema de antidoping. La temporada termina hoy y ya todos los peloteros se van para sus casas, para donde quieran irse. Ellos tienen que reportar a la oficina de Grandes Ligas en dónde van a estar sus vacaciones. Y allá le envían un tipo, un fiscal, donde quiera que esté. Si se va para la luna, allá le envían a alguien y le dicen, orina aquí. Y no está jugando, ¿eh? O sea, el control es todo el tiempo. Que esté activo. Todo el tiempo que sea pelotero. A David Ortiz le tocaron la puerta a las 7 de la mañana en República Dominicana. Y él le dijeron, ay, te están buscando unos gringos ahí. Y él le habló con ellos, oye, ¿cómo, qué es lo que pasó? No, venimos de parte del comisionado a tomarte la prueba antidoping. Y dice, pero a las 7 de la mañana, o sea, a la hora que sea. Así es, nadie se puede escapar a eso. Pero yo no creo que aquí le hagan eso a los futbolistas. Mira, yo no estamos creo. En hora de utilizar, hay que utilizar en el fútbol, porque yo creo que esto no va a tener remedio lo del arbitraje. Y nosotros no nos vamos a pasar toda la vida diciendo la misma vaina y es peor. Pero si nosotros tenemos que inventarnos, vamos a hablar con Mendoza para que se invente un placebo. Es decir, coges hoja de higuereta, una hoja que silbete y se las envuelve a los muchachos para que se la fumen y no, eso no es malo. Eso no es malo. Pero para que crean que les va a servir. ¿Tú sabes o quién? Que le den una pastilla de esas de azúcar. ¿Tú sabes quién como era la hacen los botánicos. Los botánicos te dan lo que llaman placebo. Un placebo. Que te dicen, no, me duele aquí, doctor. Que me... Bueno, tómate bueno, esta pastilla. Bueno, a ver, eso pasó con Rodrigo Valdés. Iba a pelear y faltaban como 3 días para la pelea y Valdés le dijo a Melanio, me siento mal, las piernas no me responden, no puedo caminar, no sé qué cosa. Y Melanio le dijo, espérate un momentico, voy aquí al médico, no sé quién, te va a mandar una inyección. La inyección la trajo el mismo Melanio, la inyección era agua, era una inyección de agua. Se la aplicaron y a los 20 minutos le pregunta a Melanio, ¿cómo te sientes? No, ya estoy bien. Claro, pero no te digo que el profesor Ochoa, ¿cuál era el placebo del profesor Ochoa? Que les daba en los tobillos a los morenos estos, allá les echaba, rociaba aceite de oliva con una ramita de olivo en los tobillos para que les diera fuerza. Claro. Y una macumbita, hay una vaina ahí, una macumbita. Y los jodí, esos morenos de la América salían a correr. Y también hizo y eso. Eso no era nada, eso era un ritual allí, sugestionador. Claro. ¿Y sabes también quién hacía eso? Ah. El maestro Antonio Briñez, cuando fue entrenador de la selección de béisbol del Atlántico. El Atlántico fue varias veces campeón. El Gancho Jiménez, que era el pitcher estrella, siempre tenía dolor en el brazo. Y entonces el Antonio Briñez le decía, aquí tengo el mejor remedio que han inventado los norteamericanos para los dolores en el brazo. Y le da un mejoral. Mierda, salía el Gancho Jiménez y se comía a Bolívar. A mí me contó el Rocky Núñez lo que es la sugestión. El Rocky Núñez me contó un día que él tenía una amiga, no era la esposa. Yo, discúlpame, Rocky, pero eso, yo tengo que contarlo para que vean ustedes el poder de la sugestión. Rocky me dijo que él estaba muy encaprichado con la chica. Sí. Y alguien le dijo, te está embrujando, Rocky. Yeah. Eso me lo contó Rocky aquí, por eso te digo. Ojalá lo pudiera poner de testigo, pero no se puede. Y entonces él andaba... Ahora a ver, te conté esa vaina y vienes a tirarla al aire. No. Voy a utilizar un ejemplo de un personaje referenciable, claro, para indicar lo que es el poder de la sugestión. El Rocky andaba preocupado de que evidentemente la chica le podía estar echando brujería. Pero él decía, ¿pero qué es brujería? Entonces consultó con otro brujo. Dijo, no necesariamente es brujería, porque la brujería puede ser, se puede manifestar a través de rituales, sonidos, pelos, orejas de gato, en fin, un poco de vainas que de alguna manera invocan al maligno para desarrollar una reacción. Y el Rocky vio que la novia de él en esa época se demoraba un día mucho en el baño. Y le entró curiosidad. Cogió una escalerita que él tenía, se ha montado para ver por el calado que estaba ocurriendo. Ya en Marico, no te ríes. Marico, como Marico conoce. El Rocky se monta y ve en el calado que la novia está arrancando un pedazo de algodón. Espérate, y le doy la composición a la gente porque la vaina es grande.
Nelson, se puede decir así, bueno, lo, vamos a aplazar el final de la vaina. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Hombre, la plata. Devuelvan la entrada.